Hola, soy Ildefonso Falcones y me encuentro aquí en el programa de verano de Canal Reus. Ildefonso Falcones, 59 anys, advocat de professió i escriptor de passió, tot i que com a escriptor li ha anat bastant millor. Amb la Catedral del Mar s'ha guanyat el cel dels escriptors catalans més venuts. Sembla que lo seu és escriure sobre paper, ja que a les xarxes hi està ben poc. Només té Facebook i encara li porta la seva editorial. Així que l'interrogatori d'avui, sí, promet i molt. Ildefonso, siguis molt benvingut al programa d'aquesta setmana. Com ens centrarem en la teva vida d'escriptor? Digue'ns, què n'opines de les aplicacions per llegir i compartir històries? El problema de todas estas aplicaciones es que se están cargando en gran medida, no solo a los autores literarios, sino películas, música, desde el punto de vista en que los autores o los creadores no lo consienten, ¿no? Si lo consienten, me parece fantástico. ¿Y no crees que puede ser una buena manera de fomentar la lectura? Imagino que sí, que si la gente que no utiliza, que utiliza primordialmente este medio lo encuentra agradable y se divierte, pues probablemente sí. Pero vamos, yo prefiero el libro, ¿eh? Todavía sigo con ese romanticismo. Bé, per molt romàntic que siguis, segur que utilitzes les noves tecnologies en el teu dia a dia. Quines aplicacions tens al mòbil? El WhatsApp, el Mail, el Safari, Vueling, Iberia, las de coger todos los billetes, una para perder jugando al ajedrez siempre. El que es busca més de tu a Google és el títol de la teva última novel·la, el títol en anglès del teu penúltim llibre i, senzillament, l'último libro. ¿No sale la Catedral del Mar? Has buscado mal, entonces. La Catedral del Mar sigue estando ahí, sí, pero bueno, sí, en principio sí, Los Herederos de la Tierra es importante, está ahora teniendo mucho éxito, sí. Y escolta, ¿cómo le explicarías a una yaya qué es el WhatsApp? Es la forma de que te estén dando la lata todo el día, no hay otra definición. Ja veiem que no t'agrada gaire el WhatsApp. Té a veure amb alguna mania a l'hora d'escriure pel mòbil? Tengo la manía de intentar escribir bien y de abrir interrogantes y de abrir interjecciones y de... todavía utilizar las reglas de ortografía castellana, sí. M'imagino, doncs, que no seràs molt d'emoticones, o en tot cas de la flamenca, que també és molt castellana. Nunca he utilizado estos de los dibujitos estos, salvo el otro día, y además se lo dije a mi hijo, tienes el honor de ser el primero, y el dibujito en cuestión era para pedirle que dejara de fumar. Vaja, doncs mira que ara la pregunta anava de que em representessis la teva última novel·la, Los Herederos de la Tierra, amb emoticonos. Va, intenta-ho. Vino, una botella de vino. I la Catedral del Mar? La Catedral del Mar seguiria con la iglesia. Canviem de plataforma i anem al Twitter. Com és que no en tens? Pues porque me recomendaron no tenerlo. Me dijeron que Twitter era un lugar donde generalmente la gente critica, insulta, o sea... no sé si serà cert o no, però que l'hecho de los pocos caracteres s'utiliza en ese sentido. Va, i per si algun dia et repenses i et fas Twitter, ven el teu últim llibre en 140 caràcters. Així vas practicant. És una novel·la d'aventures en la Barcelona medieval. Ja està, me sobran todavía. Cuyo hilo conductor es el vino, con la que el lector disfrutará mucho. Doncs sí, t'haguessis trobat també comentaris bons i també de dolents, per exemple com aquest. Ayer terminé de leerme La Catedral del Mar. El libro es buenísimo, pero el final es una puta mierda. Tiene que haber de todo. Tiene que haber gente que le guste y que no le guste. O sea, es imposible encontrar hacer algo que le guste a todo el mundo. Para mí es un poco contradictorio, porque para mí si un final no es bueno, me hunde el libro. Pero oye, no pasa nada. Lo siento por esta señorita. Interrogatori superat, Ildefonso, i amb molt bona nota. Estàs més que preparat per estar a les xarxes. De fet, ja t'has guanyat els primers seguidors. Nosaltres. Fins la pròxima!